En el video que narraremos hoy buscaremos desarrollar un conjunto de curiosidades muy interesantes, las cuales se relacionan en este caso con la entrega de Astrobot, detallando así elementos que a lo mejor no son tan comunes pero que poseen su respectiva importancia. Y una vez más, todo lo que abarcaremos mediante este metraje será explicado exhaustivamente, por contraparte de ejercer una breve mención. Por lo que una vez dicho esto, sería coherente comenzar este video comentando que el concepto de Astrobot se formalizó a través del proyecto conocido como Astro Playroom, el cual, como recordarán, fue un videojuego de carácter menor que vino incluido de forma gratuita con la compra de cualquier PlayStation 5, ya que su funcionalidad primaria buscaba demostrar las nuevas características incorporadas en la consola de Sony. Sin embargo, el recibimiento de dicho producto superó cualquier expectativa potencial, y esto desencadenó en respuesta en la creación del título que abordaremos mediante el progreso de este video. Continuando en cierta medida con el punto anterior, deberemos comentar que el videojuego Astrobot es una especie de continuación de la narrativa impuesta en Astro Playroom, puesto que el objetivo principal de este primer título consistía en adquirir una PlayStation 5, misma consola que sería utilizada en Astrobot para emprender un viaje por el espacio junto a un grupo de bots, hasta el punto de ser atacados por una especie de alienígena. Por lo que a raíz de este último suceso, la nave del protagonista se dañará severamente, y por consecuente su misión principal consistirá en recuperar las piezas centrales de la PlayStation 5, desembocando con esto en un argumento simple pero sumamente efectivo que logra conectar a los videojuegos que desarrollamos mediante esta entrada. Si bien el personaje de Astro es conocido actualmente por sus videojuegos lanzados en PlayStation 5, deberemos aclarar que el personaje como tal debutó en la PlayStation 4 a través de diversos proyectos que estaban enfocados en una experiencia de realidad virtual. Ahora, dichos videojuegos fueron conocidos como The Playroom y Astrobot Misión de Rescate, siendo por ende de títulos secundarios que presentaron una experiencia similar a la percibida actualmente, con la condicionante de un menor presupuesto y exposición. Y si bien ambos videojuegos no gozaron del reconocimiento que sí obtuvo Astrobot, es importante reconocer que el surgimiento de dicho personaje se presentó en la industria con un margen temporal relativamente considerable. Podríamos afirmar mediante este punto que el videojuego Astrobot es una carta de presentación que se relaciona con toda la historia percibida en la marca PlayStation, puesto que parte de su magia consiste en representar los eventos más predominantes que impulsó la compañía de Sony en la industria de los videojuegos, tanto en consolas de sobremesa así como también en licencias que lograron marcar un legado, teniendo ejemplos como el visualizado con Nathan Drake de la saga Uncharted, pese a que también será posible apreciar al viajero descrito en la aventura de Journey. Ahora, otro personaje icónico que aparecerá en la obra de Astrobot será el protagonista de Ico, quien destacó en el pasado por presentar una historia maravillosa de la mano de Fumito Ueda, y este último a su vez será acompañado por su secuela espiritual catalogada como Shadow of the Colossus, a través de su protagonista bajo el nombre de Wander. Por otro lado, tampoco podemos olvidar a un personaje relativamente menor como lo fue el rapero Parrapa, para finalizar así con dos personajes fundamentales para la historia de PlayStation como lo son el fantasma de Spartacratos y finalmente la figura de Crash Bandicoot, el cual si bien no forma parte de dicha compañía en la actualidad, esto no le quita su respectiva importancia para las bases de la primer PlayStation, concluyendo en definitiva con un segmento que está plagado de referencias secundarias a la marca predominante de Sony, y si bien el mismo podría ser ampliamente más extenso, considero que lo expuesto en este video es más que suficiente para poder comprender el concepto que busco transmitir la obra de Astrobot. Retomando el punto de los bots inspirados en personajes reconocidos de la industria de los videojuegos, deberemos comentar que los mismos poseen diversas interacciones que varían en función al personaje que abordemos, teniendo en este punto como ejemplo al protagonista de Bloodborne, quien nos efectuará un parry en caso de que lo golpeemos. Por lo que seguido a esto podríamos comentar que el dragón conocido como Spyro nos quemará con su respectivo aliento de fuego al interactuar con el mismo. Ahora, me gustaría comentar que el bot de Katamari tendrá la posibilidad de atraparnos en su pelota si nos descuidamos de este último, mientras que el antagonista conocido como Psycho Mantis dará prueba de sus respectivas habilidades psíticas al vibrar nuestro mando, tal y como lo había logrado ejercer en el pasado con la primer PlayStation. Para finalizar así con la figura de Kratos nuevamente,
quien nos terminará congelando con el hacha Leviatán en caso de molestarlo, concluyendo en definitiva con una serie de detalles minoritarios que una vez más reflejan ese apartado humorístico que busca representar el personaje de Astro. Considero que es importante hablar en este video del apartado de personalización con el que cuenta el protagonista de este título, ya que mediante los premios que podremos obtener en el laboratorio Gacha será posible modificar el aspecto que presenta el personaje de Astro en dicho videojuego, poniendo un conjunto de atuendos secundarios que están directamente inspirados en franquicias reconocidas de PlayStation, como lo pueden ser Ratchet & Clank, Jak and Daxter e inclusive Sly Cooper, entre otros tantos videojuegos más, pese a que también habrán diversas modificaciones menores que sustituyen el aspecto primario de Astro por un croma dorado plateado hasta pasar por un estilo retro, finalizando en respuesta con otro apartado adicional que posee dicho título, y que destaca en esta entrada por sus múltiples posibilidades. Un detalle que se asocia con la época más prematura de PlayStation refiere a la animación que ejerce el personaje de Astro en caso de no accionar ningún movimiento por un segmento temporal prolongado, producto a que en dicho escenario la figura central de este punto aprovechará el tiempo de espera para probar de diversas consolas portátiles de Sony, teniendo como ejemplo primario la reconocida PSP, pese a que también será posible visualizar la pantalla LCD de la primer PlayStation, concluyendo nuevamente con un componente secundario que refleja una vez más la historia que posee la compañía japonesa de Sony. Si nos posicionamos con los créditos del videojuego, notaremos que el estudio desarrollador mencionó y homenajeó a un grupo de licencias que extrañamente no participaron en la obra Astro Bot. Ahora, los integrantes más importantes de este punto son franquicias como Assassin's Creed, Beyond Good and Evil y finalmente Rayman, entre muchas otras más. No obstante, pese a la ausencia de tales licencias, deberemos aclarar que el equipo a cargo del proyecto elaboró un comunicado afirmando que el título Astro Bot se ampliaría mediante diversas expansiones completamente gratuitas, generando por ende que parte de los personajes que no aparecieron pero que sí fueron mencionados en los créditos del videojuego se incluyan en dicho universo ficticio mediante la presencia de material complementario, el cual además de expandir la experiencia base de Astro Bot, tal como comentamos previamente, nos permitirá visualizar otro sector del apartado histórico referente a la marca PlayStation. Si bien es pronto para poder hablar de una tercera entrega inspirada en el personaje de Astro, considero que la franquicia tiene elementos más que suficientes para poder lograr proyectar dicho cometido. Ahora, es importante comentar que el argumento expuesto en Astro Bot es en cierta medida una biografía que referencia los momentos más icónicos de PlayStation, lo cual es un punto que obligatoriamente debemos tener en consideración para poder desarrollar esta entrada, ya que en caso de una posible continuación, el impacto de repetir dicha fórmula perdería parte de su magia. Sin embargo, si obviamos este último elemento y nos centramos únicamente en las posibilidades que ofrece Astro como protagonista, sería coherente afirmar que el personaje por sí solo refleja un nivel de carisma sumamente elevado, el cual, si es finalmente combinado con un argumento simple pero efectivo, junto a un sistema jugable prometedor como lo fue el visualizado en este video, entonces podríamos llegar a tener entre nuestras manos un videojuego realmente prometedor en cualquier apartado potencial. Sin olvidar tampoco que una posible nominación a los GOTY elevaría ese sentimiento de prestigio que busca alcanzar constantemente la compañía de Sony. Por lo que en definitiva, considero que las aventuras de Astro están lejos de terminar, hasta el punto de posicionarnos con un candidato rotundamente prometedor para ser el nuevo abanderado de PlayStation en lo que resta de generación. Finalizando otra vez este último detalle con el video referente a las 20 curiosidades más importantes que presenta la obra denominada como Astro Bot.